Infórmate, mijín. ¿Qué más, mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Jon Valverde, celoso por Zaida. Jon Valverde andaba desaparecido de redes sociales, ha pasado en sectores donde no tenía señal para subir historias, pero ahora ya se está reportando desde la muñeco cueva, y pasa para decirnos que ya está en redes sociales el video que muchos esperábamos, cavando su hectárea de papas junto a sus seguidores. Fue una experiencia increíble. Un video increíble en mi canal de YouTube. Un video que se trata nada más y nada menos que de el cave de papas, bueno, de mi primera hectárea de papas. ¿Qué viste? ¿Cómo pasa volando el tiempo? Parece... Jon estaba realmente sorprendido por lo rápido que ha pasado el tiempo. Parecía que hace un par de meses nomás grabó su video sembrando las papas, pero ahora ya cosecharon. Venga, a ver ahí, van a aprender full. Y como siempre, en cada actividad del campo, este querido y bello muñecazo siempre tiene sorpresas para las personas que viven. Así que vayan a ver el video, que está brutal. El muñecazo ya andaba poniéndose al día en redes sociales, se sorprendió al ver un video en el que muchos de sus seguidores le andaban etiquetando, y es nada más y nada menos que le hicieron un remix de su canción Chiquita Camán, con un cantante famoso de reggaetón, Arcángel. Jon está agradecido por la creatividad y le encantó esa canción. A continuación veremos de qué video habla. Ustedes mismos juzguen, critiquen, qué bestia se pasaron, yo solo pago, me gusta, full. Nuevo remix de Jon Valverde y Arcángel. El influencer Jon Valverde hace poco empezó con su proyecto musical haciéndose llamar Muñecazo. Está teniendo mucho éxito. Hace 2 meses publicó su canción Chiquita Camán, que ya tiene más de 2 millones de vistas en YouTube. Con esto se filtró que existe un remix en colaboración con Arcángel. Y nuestro equipo de Originals consiguió el demo y la filtraremos esta noche para que la disfruten. Espéralo. En un nuevo día Jon Valverde se reporta desde la bella ciudad de La Tacunga. Después de mucho tiempo de no estar de visita en el mall, ya le tocó ir por el motivo de mandarse a hacer unos nuevos lentes. Como ya lo hemos visto últimamente ha estado usando para mejorar su visión, ahora ya no puede dejar de usarlos. Los nuevos me entregan en unos 8 días. Me he acostumbrado full utilizarlos más que toda la noche al momento de manejar. Ayudan full. Al principio era como que difícil. Por dejar botados sus lentes se rompieron en sus últimas grabaciones. Viendo la noche la diferencia, bien. Y ahorita me van a hacer falta. Y ahorita que tengo unos viajes medios larguitos, pero ya nada. Ahí está por botarata. Como se pudieron dar cuenta en varias historias que había subido a sus redes sociales, ya tenía lista su canción que próximamente estará estrenándose. Realmente estará buena la respuesta que Jon dará a las indirectas de su ex. Además ya está pensando en sacar otra canción, esta vez a quién irá dedicada. Mientras más despechado está sus canciones se ponen mejor, primero por la desilusión de él y Guaminga, ahora quizá escucharemos indirectas a Zaida, ya que lo ilusionó y ahora se enteró. Ya mismo. En sus historias puso, hoy es un gran día para triunfar, jamás esperamos que Jon Valverde aprovecharía la desilusión del momento para subir el tráiler de su nueva canción, después de mucho pensar por fin ya se estrenará. Además estuvo visitando las Suanjas en donde aprovechó para grabar un TikTok, fue inesperado que Jon se pusiera celoso después de enterarse de la relación de Zaida con su actual novia Dani. Jon Valverde mostró sus celos subiendo un TikTok con la siguiente frase, cuando tiene novio pero me prefiere a mí. Esta fue una clara indirecta para Zaida, ella rápidamente contestó diciendo que no se veía pintada en el mural, y Jon muy romántico le contestó, tú estás pintada en mi mente y en mi corazón.
Miren quién vino a visitarme. Dolly, ¿cómo estás? ¿Será que al muñecazo realmente le entraron los celos? Al ver que Zelda no le hizo caso después de los detalles que tuvo con ella, para sus seguidores es obvio que le dolió ver a su crush con su novio, ya que mandó una fuerte indirecta. Jon Valverde aprovechará la polémica del momento para anunciar una nueva sorpresa. Como ya tenía planeado subir un nuevo tema musical, llegó el momento, ya se estrenará el tráiler oficial de su canción, esta vez a quien creen que estará dedicado. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.